La preocupación de las autoridades del Ministerio de Trabajo se basa en que fueron solicitados un total de 5.400 salvoconductos y de estos, solo 320 están bajo el registro de la entidad, es decir, 5.080 trabajadoras domésticas están en el marco de la informalidad, lo que significa que están expuestas a irregularidades que van desde el no pago de sus prestaciones hasta el maltrato y abuso. Desde el Ministerio de Trabajo hacen el llamado para que se regulen. Nosotros lo que estamos ahorita es tratando de impulsar y de promover que tanto el empleador cumpla con ya sea el registro de su trabajadora o su trabajador doméstico. Nosotros cerramos la solicitud del salvoconducto, pero el registro aún está abierto en nuestra página web del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para seguir contando con esta información y saber quién está en esta actividad económica. Y que el empleador también solicite, que el trabajador, perdón, también solicite a su empleador que lo registre. De esta manera nosotros podemos brindar una orientación más directa tanto al trabajador como al empleador. Yadira Samaniego, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Doméstico, advirtió que la ley también reconoce el contrato verbal para esta actividad, pero que muchos patrones se valen de que no hay un contrato firmado para en ocasiones abusar del empleado. Un trabajador doméstico que tenga su contrato verbal está amparado por la ley. Tenemos trabajadoras, si bien es cierto en estos momentos de pandemia, que están siendo despedidas o que han sido despedidas, mejor dicho, trabajadoras de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 17 años, han sido despedidas y sin goce de salario, sin vacaciones, sin décimo, sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos como tal. Este 22 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. El reto cada año es hacer visible lo invisible, es luchar por el respeto, sobre todo en la actividad cotidiana. Según el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, con la llegada de la pandemia, muchas trabajadoras han sido obligadas a permanecer en sus puestos de trabajo sin derecho a salir y sin que se les reconozca sus horas extras de trabajo. Rolando Aponte, TVN Noticias.